Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la pigmentación de la piel es un rasgo evolutivo que ha surgido como una adaptación para proteger al cuerpo de los daños causados por los rayos solares. A lo largo de la historia, muchas culturas han asociado la piel más clara con estatus social y riqueza, mientras que la piel bronceada se ha convertido en una moda relativamente reciente. Si bien existen diversos métodos para aclarar la piel, es importante tener en cuenta que la exposición excesiva al sol puede ser perjudicial y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Además de evitar el sol, es fundamental mantener una adecuada rutina de cuidados de la piel que incluya hidratación, protección solar y el uso de productos específicos para el aclaramiento cutáneo. Es importante consultar con un dermatólogo antes de probar cualquier método para aclarar la piel, ya que algunas técnicas pueden tener efectos secundarios no deseados o ser ineficaces. Así que toma nota de lo siguiente. 1. No te expongas a rayos UV. Las personas que habitan en regiones cercanas al Ecuador se ven expuestas a niveles más altos de radiación ultravioleta, lo que desencadena una mayor producción de melanina en sus células cutáneas. Este aumento en la pigmentación de la piel sirve como una defensa natural contra los daños causados por los rayos UV. Por consiguiente, evitar la exposición prolongada al sol se convierte en una medida fundamental para mantener una tez más clara y saludable. Es esencial minimizar el tiempo bajo el sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad, que generalmente ocurren entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En caso de tener que estar al aire libre durante este periodo, buscar refugio en la sombra puede resultar beneficioso. Además, portar un paraguas puede ser una estrategia útil, ya que no solo ofrece protección contra la lluvia, sino que también puede brindar sombra y bloquear una parte significativa de los rayos UV. Un paraguas negro diseñado para días lluviosos tiene la capacidad de bloquear hasta un 90% de los rayos UV. Es importante recordar que los rayos UV pueden reflejarse en diversas superficies, como el agua, la arena y la nieve, por lo que es necesario tomar precauciones no solo contra la exposición directa, sino también contra los rayos UV reflejados. 2. Adopta hábitos alimenticios saludables. Una dieta equilibrada compuesta por alimentos integrales, frutas y verduras frescas, puede tener un impacto significativo en la salud de tu piel. Un cuerpo nutrido se refleja en una piel radiante y saludable, con menor probabilidad de sufrir manchas, imperfecciones, problemas de textura o tono desigual, así como enrojecimiento o resequedad. Es importante variar tu consumo de frutas y verduras para garantizar la ingesta adecuada de vitaminas y minerales esenciales. Opta por alimentos coloridos, ya que cada tonalidad indica la presencia de diferentes nutrientes beneficiosos para la piel. Prioriza alimentos ricos en vitamina C, ya que esta vitamina juega un papel fundamental en la claridad y elasticidad de la piel, estimulando la producción de colágeno, una proteína vital para mantener la piel tersa y juvenil. Además, incluye en tu dieta alimentos y bebidas cargados de antioxidantes, los cuales pueden combatir los signos de envejecimiento cutáneo, como la opacidad, las arrugas y la pérdida de firmeza. Estos antioxidantes ayudan a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, promoviendo un cutis radiante y rejuvenecido. 3. Mantén tu piel limpia y humectada. Asegúrate de mantener tu piel limpia y bien hidratada como parte de tu rutina diaria de cuidado. Lava tu rostro todos los días con un limpiador suave para eliminar la suciedad. El exceso de grasa, además, realiza exfoliaciones suaves de una a dos veces por semana para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular, lo que ayudará a revelar una tez más radiante y fresca.
La exfoliación regular también puede ayudar a prevenir la obstrucción de los poros, reducir la apariencia de manchas oscuras y mejorar la textura general de la piel. Además de limpiar y exfoliar, es fundamental humectar adecuadamente la piel para mantenerla suave, flexible y con un aspecto saludable. Opta por una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y aplícala a diario, especialmente después de la limpieza y la exfoliación. Busca ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina y los aceites naturales, que ayudarán a retener la humedad y a mantener la barrera protectora de la piel. Recuerda que la rutina de cuidado de la piel efectiva no solo se trata de limpiar y humectar, sino también de protegerla de los daños ambientales. No olvides aplicar protector solar diariamente, incluso en días nublados o durante el invierno, para proteger tu piel de los daños causados por los rayos UV y prevenir el envejecimiento prematuro. 4. Usa una crema aclaradora. Considera el uso de una crema aclaradora disponible en el mercado. Estas cremas se encuentran comúnmente en tiendas de belleza y cosméticos y funcionan mediante la reducción de la producción de melanina en la piel. Sin embargo, antes de utilizar este tipo de productos, es crucial que consultes con un profesional médico para asegurarte de que sean adecuados para ti. Además, es fundamental seguir todas las indicaciones y recomendaciones de uso para garantizar su aplicación segura y efectiva. La mayoría de las cremas aclaradoras contienen hidroquinona como ingrediente activo, pero es importante tener en cuenta que algunos países han prohibido su uso debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. En los Estados Unidos, los productos que contienen más del 2% de hidroquinona están disponibles solo con receta médica. Es relevante destacar que, aunque el mercurio está prohibido en los productos cosméticos en numerosos países, todavía es posible adquirir productos que contienen este ingrediente a través de Internet. Sin embargo, es altamente recomendable evitar la compra y el uso de estos productos debido a los riesgos para la salud que conllevan. 5. Mascarillas que contengan ácido láctico. Aplica tratamientos naturales ricos en ácido láctico para mejorar la salud de tu piel. Este compuesto puede ayudar a aliviar problemas como la sequedad, descamación y tono desigual. Puedes aprovechar alimentos como el yogur, que es una excelente fuente de ácido láctico, para crear cremas y exfoliantes caseros que eliminen las células muertas de la piel. Una opción es aplicar una fina capa de yogur sobre tu piel antes de dormir y enjuagarla con agua tibia después de 10 minutos para una hidratación profunda y un tono más uniforme. Otra alternativa es preparar una mascarilla mezclando una cucharada de avena con jugo de tomate y yogur. Aplica esta mezcla sobre la piel y déjala actuar durante 30 minutos antes de enjuagarla. Este tratamiento no solo ayudará a exfoliar suavemente la piel, sino que también proporcionará nutrientes esenciales para una apariencia más saludable y radiante. Así que ya lo sabes, estilócrata. Mantener una piel clara y saludable es el resultado de un cuidado constante y adecuado. Desde adoptar una dieta balanceada hasta seguir una rutina de cuidado de la piel que incluya limpieza, exfoliación e hidratación. Hay una variedad de medidas que podemos tomar para mejorar la apariencia de nuestra piel. Además, es importante ser consciente de los productos que utilizamos y buscar opciones que sean seguras y efectivas para nuestro tipo de piel. Al combinar hábitos saludables con productos y tratamientos apropiados, podemos lograr una piel más clara y radiante que refleje nuestra salud y bienestar en general. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.